éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este video, espectador de este gran canal Espiritismo Vargas. El día de hoy les enseñaré un poroso baño espiritual con limón para destranque, para tumbar brujería, para apartar malas energías, para limpieza espiritual muy efectiva y para abrir caminos y destrancar caminos y apartar la mala suerte. Sin más preámbulo, comencemos con este poderoso baño. Ingredientes de este poderoso baño espiritual con agua de limón. Primero que nada, tener 3 limones. Un pedacito de jabón azul o jabón de lavar. Una vela de color blanco. Un poquito de aguardiente o algún tipo de licor que ustedes consigan que sea claro. Un poquito de amoníaco. Las personas que no consiguen el amoníaco pueden sustituirlo por un poquito de vinagre. Un poquito de sal fina o sal de comer. Un envase metálico, una olla o envase metálico. Y un envase plástico con agua por la mitad, con agua de chorro, agua del fregadero, con agua limpia. Estos serían los ingredientes de este poroso baño espiritual para destranque, para apartar malas influencias. Procedimiento de este poroso baño espiritual: agarraremos algún cuchillo que tengamos en casa y procederemos a picar los 3 limones en cruz, así como les mostraré aquí en el video. Vean, picaremos los 3 limones en cruz, así, para nuestro baño espiritual. Ok, uno, picamos uno. Picamos el otro. Y picamos el número 3. En cruz, así tal cual, vea. Que haga el símbolo de la cruz acá. Procederemos a agregar los limones aquí en nuestra olla. Los 3 limones lo agregamos aquí en la olla. 1, 2 y 3. Agarraremos nuestra olla con los 3 limones y la llenaremos de agua por la mitad. Ok. Al tener llena nuestra olla ya de agua por la mitad, con los 3 limones, procederemos a colocarla en la cocina. Encenderemos la cocina. Y sancocharemos los 3 limones durante 30 minutos. Lo dejamos hervir en nuestro baño espiritual con agua de limón con los 3 limones durante 30 minutos. Ya al haber pasado los 30 minutos, vean cómo quedan los limones hervidos. Esto sería el agua de limón. Apagaremos la cocina y procederemos a
echar el agua de nuestros limones en el envase que tenemos acá. Lo llevamos aquí así. Bien. Y en el envase plástico le agregaremos el agua con los tres limones picados estos, ya hervidos. Ok. Procederemos a agregarle el pedacito de jabón azul o jabón de lava que tenemos a nuestro baño. Dejarán que eso se vaya derritiendo por completo, ya que la temperatura está caliente, está alta en nuestro baño espiritual. Y eso hará que el jabón se vaya derritiendo adentro por sí solo. Agarraremos la sal y le agregaremos a nuestro baño espiritual 3 puños de sal. 1, 2 y 3. Agarraremos nuestro amoníaco, o si no tienen amoníaco, vinagre, y le agregan un chorrito a su baño espiritual con agua de limón. Ok. Chorrito nada más. Listo. Y por último le agrega un chorrito de aguardiente o algún licor que sea claro. Bien. Ok. Y con la vela de color blanco, ustedes ya este baño espiritual ya está, ya tiene todos los ingredientes. Y solamente falta es velarlo, darle la fuerza, la energía, el poder y la luz a este baño espiritual. Ustedes van a vivir como este baño espiritual va a ir cambiando, porque el jabón azul se va derritiendo. Le da aquella energía de limpieza. Y lo único que falta es darle la fuerza y el poder y la luz. Con la vela de color blanco, ustedes buscan ustedes en algún sitio de sus hogares, en alguna esquina o en su altar, si tienen altar, o en alguna esquina de su casa, proceden, lo colocan en el envase donde tienen su baño espiritual con los tres limones y el pedazo de jabón azul. Proceden a ponerle la vela al lado del baño. Ya yo les muestro. Ya al tener nuestro baño espiritual con agua de limón, en algún sitio cómodo para poder velarlo, para poder colocarle la vela, le colocan la vela blanca en la parte de arriba de su baño espiritual con agua de limón, así como ven acá. Encienden la vela de color blanco, proceden a encenderla y recitarán esta siguiente oración: San Miguel, San Rafael, San Gabriel, gloriosísimos príncipes del cielo, primeros ministros de Dios, amigos de Jesucristo y favorecidos de la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, yo les pido, custodios de la misa celestial, de la corte celestial, que irradien sus buenas energías sobre este baño espiritual, para que este baño espiritual me libere de brujerías, malas energías, malas influencias, malos espíritus, malas vibras, oscuridad, de maleficio y sortilegio, amén, y así sea. Yo les recomiendo que al final de esta poderosa oración recen 5 Padres Nuestros. Y al culminarse la vela de color blanco, yo les recomiendo que se apliquen este baño por 3 días seguidos antes del baño de aseo común. Ustedes por día van a dividir este baño. Van a dividir los 3 limones y van a dividir este baño. Y un limón, ustedes se lo van a aplicar. Cada día se van a trujar el limón por la cabeza, de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Ustedes se van a trujar un limón por día, son 3 limones, son 3 días. Y se van a aplicar de este baño, lo van a dividir por 3 días y se van a aplicar y se van a trujar los limones.
pidiéndole a los tres ángeles custodiosos, a San Miguel, a San Rafael y a San Gabriel Arcángel, que lo libere de brujería y de todo tipo de males. Este ritual, este baño espiritual con limón es muy efectivo para quitar, tumbar, deshacer todo tipo de brujerías. De verdad se los recomiendo. En la descripción de este video te dejaré los ingredientes que este poderoso ritual lleva en texto junto con la oración, para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda anotarlo con calma. Amiga o amigo que ve este video, si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos, déjanos un comentario aquí abajito. No se te olviden suscribirte a nuestro canal de YouTube Espiritismo Vargas para muchos más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando. Activa la campanita para muchos más videos.